¿Qué vos veías? No, no, estaba estrellado ya. Ya se conocía. Te preguntamos qué pasó, o sea, como pasó la madrugada. Fue muy claro, tres pero, y media, a ver. Se cayó algo. ¿No? Bueno. Dicen que hay pocos sobrevivientes. Está bien. Estuvieron 10 horas mínimo dándole vuelta a la noticia. ¿Sí? ¿Por qué? Si la noticia ya estaba. Si la noticia no, no había más. Aparte de lo que vendía, no me quiero ir mucho el tema, pero lo mismo pasó con Scaloni, que decían de que se vio. Claro, de que dieron fuerte no lo podemos celebrar, de que estaba grave, bueno, fuerte, eso es una pavada. Bueno, si en el país no quedaba, posiblemente en ese pasado, que esto de modificar todo para que se hable de Scaloni. A lo que voy con lo de Chapecoense, es que la rutina se modificó buscando el accidente y alguna imagen, o sea, lo que están buscando en ese tiempo es que aparezca alguna imagen de un muerto, que aparezca alguna imagen de, no sé, una camiseta de Chapecoense colgada en una ala prendida a fuego, qué sé yo. Algo que cause impacto. Un mono con la camiseta. Porque la noticia ya está, o sea, se cayó el avión, no hay sobrevivientes. ¿Qué más va a pasar? Nada más. ¿Vamos a saber cómo se cayó? No. Todavía no. ¿Vamos a ver el video de cómo se cayó? No. Entonces, se modifica todo buscando la espectacularidad de hecho. ¿Sí? Y por eso es la principal razón por la que se modifica. ¿Sí? Se busca mantener al espectador en vilo con lo que pasó. El día de las elecciones está. Y las elecciones, vos ves que están 24 horas hablando de la nada misma, esperando el momento de que se dé ganador. Claro, simplemente se ganó. Y como decía recién, no me acuerdo quién. Capaz que dicen, sí, a las 8 conoceremos al ganador. Son las 2 de la mañana y el programa sigue, porque el ganador todavía no está. Entonces ahí estamos hablando. No, a veces hay uno que dice. Dale, sí, pero eso es otra cosa. El papa frito. Yo digo que acá la rutina como que en los casos de modificación absoluta como que agarran la rutina, la rompen y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Este es el tema. Se imagínense que la rutina se transforma en un cuadrado grande que dice. Elecciones, chau. Lo que pasa lo sacamos al aire. Y hablamos de eso. Vota Cristina, así. Sí, va a haber un montón de cosas. Pero no es más difícil eso. Es más difícil porque vos tenés que ganar todo. Claro, está ahí tranquilo. Lo estás produciendo en vivo, casi. Claro, estás haciendo la producción. Sí, a mí también. Ah, lo mandamos todo. Encima yo estoy con un principio aquí. ¿Qué es un sí, lo mandamos con 4 y 5. No sé si bajo, pero. No, o sea, 13, estoy muriendo. No puedo hablar. ¿A favor de cuánto, Miguel? El 18. ¿De 18? Miguel lo quiso poner. Pero hay otras que sí y le sirven mucho.
Uno de los, principales casilleros al comienzo, ¿sí?, es el bloque. Este un poco está para los distraídos, ¿sí?, porque uno en su cabeza tiene que saber en qué bloque está. Pero bueno, es un detalle que por las dudas hay que poner, como le dije, hay que poner absolutamente todo. El bloque se refiere, como bien saben, al número de bloques en el que se encuentra el contenido, ¿sí? Primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Entonces, cuando uno lo lee, sabe que en el primer bloque van a hablar de River, en el segundo bloque van a hablar de Boca, y en el tercer bloque van a hablar de la selección. Y así vence todo el programa de fútbol de hoy en día, porque hablan siempre exactamente lo mismo. Sí, River, Boca, selección, River, Boca, selección. Y el último bloque, los resultados de la Copa de la Liga. Exactamente. Pero bueno. Otra columna que viene después del bloque, que es una de estas que yo digo que a los conductores no les interesa, es el decorado. Esto sirve para la producción, ¿sí? ¿A qué me refiero con decorado? Al espacio físico en donde se va a desarrollar la situación, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que viene la columna el momento del deporte, ¿no? Del programa. Bueno, entonces ponemos bloque 2, decorado, supongámonos que nos identifican con panel Copa del Mundo. Entonces ya sabemos que en el bloque 2, cuando hablemos de deporte, tiene que estar dejando el decorado de la Copa del Mundo. ¿Sí? Es para ubicar geográficamente dónde va a ser ese momento del programa, ¿no? Después tenemos lo que es la sección. ¿Sí? Esto también es como una ayuda a memoria para la gente encargada del programa y también para los conductores. Sección. Exactamente, sección. Se dan cuenta como que vamos yendo de paso a paso en lo que va pasando. Nos ubica en el tiempo, nos ubica en el espacio, ahora sección nos ubica en el contexto, ¿sí? Sección lo que habla es la columna que indica en qué tema del programa se encuentra. ¿Sí? Por ejemplo, deportes, espectáculos, policial. Entonces, esta puede cambiar el orden junto con la anterior, ¿no? Porque uno puede poner bloque 1, sección de espectáculos, escenario, panel 4. Sí, el orden acá puede variar tranquilamente, incluso sería más fácil si uno lo piensa poner primero qué sección es y después el espacio en el que va, por una cuestión de si es siempre el mismo lugar donde se hace, ya lo tiene claro, ¿no? Después viene lo que es el orden, ¿sí? Esto puede estar o puede que no, porque es un poco lógico. El orden se define al orden en el que va el ítem en el programa, ¿sí? O sea, el orden de importancia que lleva esa sección en el programa. Por lo general, como se va de lo más importante a lo menos importante, es un orden cronológico. ¿Te referís ahí al tema o al conductor que habla? ¿O al señal? ¿Con referente al tema que se va a hablar o al conductor o al co-conductor que habla? El orden del tema. El tema. Sí. Por lo general, en la rutina no se especifica quién habla primero y quién habla después, porque eso puede llevar a que se pierda. O sea, termina hablando uno, te toca a vos. Es como medio robótico todo. Sí, por lo general eso sale natural. Después hay otra casilla, en donde se llama sector. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sector? Es la condición del material que se va a emitir. Por ejemplo, vamos a hablar del resumen de goles de la Copa de la Liga. Bueno, en el sector va a decir tape. ¿Sí? Habla si es algo que se graba de momento, si es algo del piso, si es un resumen dentro de un tape. Eso le sirve más a lo que es el productor, el director de cámara. Sí, saber, y también el conductor, porque el conductor si dice tape, sabe que no lo están enfocando y puede, por ejemplo, mirar la pantalla para poder relatar lo que está viendo, ¿sí? Es importante. El contenido es una breve descripción de lo que está ocurriendo, ¿sí? Por lo general se usa con palabras claves, por ejemplo, apertura, presentación, separador, resumen Copa de la Liga. O sea, es algo corto para que vos ya de reojo puedas saber lo que va a pasar, ¿no? Yo tengo bloque 1, sección deportes, escenario,
sé cómo se dice, imagen Copa del Mundo. De Vanen. Orden 2, Cabanen. Y llega la parte de contenido, resumen del Mundial de Rusia. Sí, entonces yo ya leo de reojo que es resumen de goles. Y ya sé que viene el resumen de goles. Es una discusión breve, ¿sí? Para que se sepa, más o menos. Después está lo que es el tiempo. El tiempo, como ya saben, es la duración que va a tener ese momento del programa. Puede sufrir una modificación, como ya lo vimos. Y por último, lo que tenemos es el tiempo total. ¿El tiempo? Total. Eso le sirve más a la producción que a los conductores. Es una sumatoria de lo que va llevando el programa. ¿Sí? ¿Es el último? El último, sí. Tiempo total. Como para no perder el tiempo que lleva, ¿no? El video, el programa. Bueno, acá viendo lo que es esta rutina que les trajeron de Sportia, se ve un poco esto de ya más una rutina aislada, ¿no? De un programa que viene con trabajo, porque yo lo que veo acá es que, bueno, tiene los presentadores, acá no se da esto de una conversación entre los dos, sino que habla uno solo, que pensándolo es algo que pasa en Sportia. Por lo general cada uno presenta un tema y el otro no participa. Está el lugar, viendo lo que yo le digo, plasma 8, plasma 9, ¿sí? Para que sepan dónde ubicarse. Que esto también se puede dar por el hecho de que hay un solo presentador. ¿Sí? Cuando presente uno solo, él, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el presentador, Juaco, plasma 8, ¿sí? Móvil Manchester. Después de eso viene presentador Majo. Y Juaco, que es Cortés, ¿no? Plasma 9. Entonces, mientras Juaco, no sé quién será Juaco, está en el plasma 8, en el plasma 9 se van acomodando los otros. Ah, y van ponchando, ¿no? Claro, ¿sí? Material, por ejemplo, en el plasma 8, mientras Juaco está hablando del Bobby Manchester, el entrenamiento de la selección, ¿ven? Esto que le decía del contenido. Son palabras claves: entrenamiento, Di María, Perotti, Correa, nota única Ballero. ¿Sí? Profe, sí. ¿Y cuando están dos o tres a la vez en la pantalla? O sea, un ejemplo, uno está en la entrada de la Boca y uno está adentro de la cancha. Es lo mismo, pero detallado así, como vos decís. Eso por general es un móvil. Ah, sí, sí. Acá porque esto. Todo piso, ¿no? Está, claro, esto es todo piso. Todo piso. Fíjate que lo que dice. Está el presentador en la televisión y el móvil se ve desde la pantalla. Es lo que tiene Sportia, ¿no? Eso depende de la escenografía. Sportia tiene dos plasmas que van del techo al suelo, entonces vos tenés la oportunidad de interactuar el conductor con el periodista que está del otro lado, porque en realidad vos podés ver a los dos nítidamente. Ahora, si vos tenés una tele como esa, no podés poner el presentador hablando porque no se ve nada. ¿Sí? Ahí ya sería, por ejemplo, sería en lugar, iría Manchester, no plasma, porque la imagen se lleva el móvil desde Coso. Desde Manchester, ¿no? Sí, igual, tío, cuando divide la pantalla, pues bueno, o sea, sí, está dividida la pantalla en el piso y el móvil. Claro, sí, está bien, se aclara la rutina. En lugares pones plasma 8 barra Manchester. Eso es para los productores, o sea, porque en realidad el conductor ya sabe que va a estar enfocado y el móvil también sabe, porque se lo dice. El tema de dividir es para que ya sepan que ahí se va a dividir. O sea, todo lo que sea de escenario se especifica en la rutina. ¿Sí? O sea, porque vos en realidad, como ustedes lo plantean, están viendo las dos cosas. El escenario es lo que va a ver la pantalla. ¿Sí? Pero bueno, ves acá también, tiene el código, lo llaman código, lo que nosotros lo teníamos de que es piso o tape, ¿sí? Que es el sector. Bueno, acá ellos lo llaman código. Después tienen CAE, que no sé qué será, porque será algo propio de producción, porque es como un código rojo 5863. Debe ser las cámaras, calculo yo, ¿sí? Para saber qué cámaras ya van a enfocar.
a la imagen. Y después también lo dejé en detalle, que no se los dije, y si quieren lo pueden agregar, es el audio. Audio. Que es importante también, sí. Yo no lo tenía, pero ahora creo que es importante. ¿Por qué? Porque, por lo general, para evitar problemas y metidas de pata, los micrófonos se van apagando y prendiendo acorde lo que va pasando. ¿Sí? Entonces, el audio es importante porque, por ejemplo, acá tenemos el móvil, o sea, en lo de la selección, que decíamos que está los dos al mismo tiempo, el conductor y el movilero, el audio dice móvil y piso, como están los dos micrófonos encendidos. Después, en la que sigue, en la sección que sigue, que es pura y exclusivamente piso, el audio dice piso solamente, ¿sí? Porque se sabe que van a estar el presentador y en este caso el periodista dentro de lo que es el mismo para el audio. Es una cuestión de no, que no pase, por ejemplo, lo que pasó con el señor este Azar, que tenía el micrófono abierto y lo abrió. Y que eso también, bueno, al ser un programa en que todos participan, el micrófono se mantiene abierto, gran parte del programa para todos. Pero bueno, es para evitar cosas como esas, ¿sí? O incluso, bueno, se ha dado el noticiero de que están hablando dos personas atrás, está hablando del tiempo con el deporte, y el programa está al aire. Bueno, es para evitar esas cosas. Y después lo que no tiene esta rutina es el tiempo de duración. Sí, pero es un poco, por lo que veo, esto es época del mundial. Sí. Así que estamos hablando de que es una rutina modificada, o sea, de modificación absoluta. Porque según lo que estoy viendo acá en los temas, por ejemplo, tenemos el móvil de la selección en Manchester, ¿sí? Después, abajo veo que el contenido es Boca, pero lo lleva a las selecciones. Salen barrios gigantes rumbo a las selecciones. En River lo mismo. Entonces, es una rutina que se puede modificar con lo que vaya pasando en la selección argentina, y yo calculo que por eso no está especificado el tiempo de duración en la rutina, sino que es algo que se maneja en el momento. ¿Sí? Como, bueno, llegó Di María, dale, cortá. ¿Sí? Porque acá lo primero que está es el móvil de la selección. Y dice llegada de Di María más Perotti. Entonces calculo que, bueno, está el móvil. Mientras vamos cumpliendo con la rutina. Pero cuando